Para el caldo, para ese súper caldo que vamos a hacer, utilizamos gallina, pollo, costilla de cerdo, papada, hueso de jamón, pie de ternera, un poquito es opcional, pie de cerdo, espinazo de cerdo también. No, este es de cerdo. Ah, vale. Y las verduras que acompañan al caldo, que normalmente siempre son puerro, el nabo que no falte nunca, cebolla, zanahoria, chirivía, ajo. Y lo vamos a complementar con lo que son las pelotas de carne y evidentemente el galet. Pero hay una sorpresa ahí, que es lo que queríamos transmitir. Pero bueno, exactamente. Aquí bueno, tenemos... ¿yo con qué empiezo, Javier? Sergio, tú vas a cocer la pasta ya. ¿Vas a o hacer la mezcla para las pelotas? Exactamente. Vale. Ahí tienes ajo, perejil... Lo vamos a hacer, vamos a hacer una sopa como la hemos hecho o como se ha hecho en nuestra casa de toda la vida, como se ha hecho en casa. Luego le vamos a dar el toque Torres, pero como siempre se ha hecho en casa, que es lleva unas pelotas de carne en el caldo con piñones y con ajo y perejil. Sería como una especie de albóndiga, pero un poco más grande y con piñones. Voy a... Javier, sigue tú. Sí, pero bueno, no desveles todavía porque esa carne luego va a ir dentro de... Bueno, ya, pero vale. Yo digo cómo la hacemos nosotros, cómo la hemos comido en casa. Yo digo, como siempre decimos, el fondo es la base y la base es el fondo. Este fondo, o sea, esta sopa, si os fijáis, mirad qué color. Es un color oro, limpio, transparente, ajá, aromático, sabroso... ¿Pero por qué, Javier? ¿Por gelatinoso? ¿Por qué es transparente? Es el caldo, es un caldo importante. Primero empiezo. Espera un momento. ¿Por qué es transparente? Ahora lo digo, pero vale. Todas estas carnes, primero que aportan... El pie de ternera aporta gelatina, como el pie de cerdo también. El espinazo, mucho sabor. La gallina, no puede faltar. La gallina en un caldo es buenísimo. El pollo, la costilla, veis que es generoso, pero bueno, estas carnes no son caras. Se pueden encontrar muy bien de precio. La papada de cerdo, que también aporta muchísimo sabor. Las verduras, todo aquí lo hemos puesto, agua fría y eso sí, cocinar. Ya no hablamos de una, dos o tres horas, sino que si tú haces una olla grande, que es importante tener una buena olla en casa, una olla grande, esto lo puedes dejar 4 y 5 horas desde que arranca a hervir. Y después, muy importante, lo que decía Sergio, ¿por qué es limpio y transparente? Porque nosotros vamos desengrasando, 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 sacando todas las impurezas y toda la grasa. ¿Pero por qué es transparente? Ya os lo digo yo. Ya lo he dicho yo. Porque no hierve a borbotones, porque no lo hervimos muy fuerte, sino que está poquito a poco. Mira cómo hierve, ese es el tema. Muy poco. Entonces, a poco. Como dice Javi, ir desengrasando, pero que no hierva a borbotones, sino que vaya poquito a poco. Chup, 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 ese hervor muy, muy, muy ligero, esa lluvia fina ahí que sube. Entonces eso es lo que hace falta, muy poquito. Y ya veréis cómo os queda un caldo, que es un consomé. Os queda y mimarlo. Un consomé. Mimarlo quiere decir eso, de vez en cuando desengrasar, quitar todas las impurezas que suben a la superficie. Y ese color, que es un color oro, nos va a dar que tú te pongas esta sopa en la boca y digas, ¡buah! Es la diferencia. Vale, pues una vez que tenemos ya el caldo asumido, que es un súper, súper, súper caldo... Yo aquí... estoy con la pelota, espera, vale. Javier, que explico esto. Vale. Pelota de carne, que también es, aparte de darle sabor, pues bueno, tienes esa chicha en la sopa que nos va muy bien. ¿Qué hemos puesto? Mitad de carne de cerdo, mitad de carne de ternera, un huevo, es lo mismo, os va a recordar, diréis, hombre... Pero si está haciendo una albóndiga, sí, lo único es que no le pongo pan, pero sí. Le pongo un toque de ajo, le pongo perejil, le voy a poner unos piñones, eso es importante. Nuestra abuela Catalina siempre le ponía piñones, a la pelota sin piñones como que le falta algo. Y ahora sí, amasar bien. Yo le pondría bien. Piñones, ¿eh? Le pondría sí, bastante no, tiene, piñones. Tiene. Perfecto. Bueno, y esto ya tendríamos aquí... Ahí está la mezcla. Aparte, esto lo reservamos de momento para no liaros. Aquí, lo he puesto. En agua hirviendo, sal y ponemos el galet. ¿Veis que es este galet que tiene que ser mientras más grande, mejor, más bueno? Porque aquí está el secreto.
ponemos dentro, los ponemos todos y dejamos cocinar. Tarda más o menos unos 15 minutos en cocer. Y de la olla vamos a recuperar parte de la verdura y parte de la carne y la vamos a cortar en daditos. Esto es cocina de aprovechamiento. Evidentemente aquí hay mucho sabor. Está la papada. Bueno, vamos a sacarla, ¿no? Exacto, está el... ¿Lo pones ahí? ¿En la bandeja? Sí, aquí para que se vea bien. Está la zanahoria. Increíble. Con cuidado que se rompe enseguida. Pero... Mira, el nabo. Buenísimo. También la cebolla. Uy, tanto. Buah, la cebolla tiene que estar buenísima. Esto es verdura, que ha sacado ya la esencia, pero que nos puede servir como guarnición también, ya veréis. Sí, sí, y tanto. Aquí está la chirivía, que la chirivía a mí me encanta. Las verduras enteras, simplemente peladas y enteras, es importante para que no nos pierda, que queden bien enteras. Para luego, ya veréis, nos van a servir de guarnición. Bueno, y parte de la carne... A mí lo que más me gusta es el pie de cerdo y el hueso de jamón. Sí, pues ahora lo voy a buscar porque está por aquí abajo. Hacemos una cosa, vamos a recuperar las carnes, dejamos que se cocine la pasta... Y volvemos. Y volvemos. Mm, qué bueno esto, ¿eh? Ves, Bueno, yo estoy cortando ya las carnes y las verduras, que voy a hacer unos tacos pequeños. Sí, sí, unos daditos. Y aquí ya tenemos los galets, fijaros, que ya están hervidos... Pero bueno, están al dente, están un poquito al dente, pero son súper bonitos. Y Sergio, ¿ahora me vas a ayudar con la carne? Vale, vamos. Bueno, sacamos, escurrimos un poco para sacar el agua. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Sí, este momento también aquí. Vale. A ver, manga. Rellenamos una manga con la carne picada, que acordaros que llevaba mitad de cerdo, mitad de ternera, los piñones... Vale. Huevo, ajo y perejil, sal y pimienta. Toma, termínala. Op. Ahí está. Vale. Espera, déjame aquí que así yo voy... Espera, corto aquí un poco. Yo creo que así. Un poquito... Ahí te veo. Vale, yo sigo aquí con las verduras. Y ahora lo que hacemos es rellenar el galet. Tiene la parte más grande... Y muy bien, rellenarlo, pero rellenarlo bien, ¿eh? Fijaros, bien rellenado a tope, casi que explote. Claro, normalmente se pone con la pelota aparte, pero nosotros lo ponemos dentro de la pasta. ¿Qué pasa? Que luego lo cocinaremos un poco más en el caldo y le das la vuelta al galet y cuando te comes ese galet con la carne, buenísimo, espectacular, ya veréis. Vale. Mira, yo voy cortando aquí todas las verduras, las carnes también, vale, un poco de papada también. Esto sería la versión de esta sopa de Navidad, que lleva los galets, que lleva la pelota, que lleva las verduras, porque siempre se han de aprovechar, es lo que decíamos de la cocina de aprovechamiento, siempre hay que aprovechar cosas que son tan buenas como estas. Bueno, en casa normalmente no queda, porque empiezas con el vermut que nosotros decimos a mediodía, empiezas ahí a comer, a picar, comes, meriendas, cenas y al final te acabas con todo lo que hay. Toma, Sergio, te pongo aquí... Vale. Te pongo aquí un poquito para que puedas calentar eso. Fijaros qué caldo, ¿eh? Es el caldo. Bueno, yo ya tengo las verduras, como veis, las verduras, las carnes, los garbanzos... ¿Cómo no? No pueden faltar los garbanzos. Venga, pues metemos todo aquí. El jamón también, la cebolla. Bueno, pues pongo todo aquí para calentar. Y aquí, que tenemos sopa, pues vamos a poner los galets. La manita también. A cocinar. Dios mío, esto es de lujo, ¿eh? Y esto lo dejamos para luego. Vale, perfecto. Venga, perfecto, aquí también. ¿Esto qué lo dejamos cocinar ahora? Unos 3 minutos. Es que no hace falta más, porque... Como la pasta ya está casi cocida, serían albóndigas pequeñitas que se cuecen rápido, pues tampoco no hace... Y encima eso va a potenciar todavía más el caldo. Entonces ya es la leche. Eso ya es impresionante. La leche no, la sopa, Javi, la sopa. Lo vamos a emplatar aquí. Normalmente puede ser también sopera, que también está bien porque de la sopera ya cogemos y emplatamos. Hoy. O como lo vamos a hacer hoy para hacerlo bonito, para que lo veáis vosotros, emplatado. Mira, 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 mira. Ahora mira el caldo.
Me se pilla un rollo. Fijaros ahora. Que ahora cuaja la carne y ya queda dentro de la pasta. La pasta se termina de cocinar y está buenísimo. Además, y tú luego le das la vuelta al galet y no te lo esperas. Y esa es la sorpresa. Mm. Venga. Genial. Vamos ahí. Esto sería una pasta ya explosiva, que se suele decir, ¿no? Es cuando ya con los piñones, bien aliñada, con la sopa, con el caldo. Venga, al plato. Venga, boca arriba, boca abajo. Boca abajo, boca abajo. Sí, que no se vea la sorpresa. Sorpresa, sorpresa. A ver, vamos a poner aquí así. Y así. Y así. Ahí. Además, estéticamente es preciosa. Bien. Bueno, pues no le pongo más, ¿eh? Está bien. No, no, ya está. Ya está. Esa déjala ahí que... Vale, aquí podemos poner las verduras. Todas las carnes en medio para que quede bien bonito, bien estético. Es un platazo, ¿eh? Señoras, señores, esto es plato, un platazo. Esto es la sopa de galets de Navidad, la sopa. Y ahora poner... Es solo por darle el toque Torres. La sopa... Uf, madre mía. Que tiene que tener caldo. Sí, eso sí, es sí, importantísimo. Sí, pole. Fijaros qué caldo, qué brillo, qué bonito. Y ya está, y poco más. Como ya sabéis, nos gusta el aceite. Pues bueno, como lo hemos desengrasado tan bien, que tenga un puntito, le va bien y ya está. Nada más. Súper sopa de Navidad con galets y pelota de carne. Y esperaros el capón ahora, que eso ya es...